si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriben y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Ala Tira. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Ivette Flores y ahora sí, queda del video en este universo de cracks. Perfecto, Masí, hermanito, como dice el dicho, detrás de cada gran hombre hay una excelente mujer. Literalmente, detrás de cada hombre exitoso siempre hay una mujer que lo apoya y lo motiva para alcanzar a sus metas. Y un ejemplo claro de ello es Antonella Roccuzzo, la esposa, la mujer de nuestro dios Messi. Y es que sí, tras los primeros meses de la llegada de Messi a la MLS, el argentino abrió las puertas de su casa, su rutina y su familia para detallar el nuevo estilo de vida que lleva junto a su esposa y tres hijos en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. En una entrevista exclusiva en su casa con el comediante Miguel Granados, entre varios temas de su carrera profesional, Lionel aprovechó el momento para defender sus prioridades que han cambiado en este momento de su vida. Entre varias confesiones de la vida personal del futbolista, para Lionel, el momento que está atravesando con su familia es muy importante. Estar presente para sus hijos y tener una vida más tranquila en familia son algunos de los cambios más importantes al decidir salir de Europa. Me levanto a eso de las 7 a.m., desayunamos, llevamos a los niños al cole, arrancamos al club para entrenar. Luego, llego a casa a la 1 p.m., comemos los dos solos con Antonella, vemos series, películas, vemos la tele y a las 3 arrancamos para buscar a los nenes en el colegio y llevarlos más tarde al entrenamiento en el club. ¿Cómo son los horarios acá? Tipo un día tuyo. Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela. ¿Vos te pones el despertador vos? Sí. ¿En el celu? Sí. Levanto a las 7, los llevamos, les desayunamos, los llevamos al cole y ahí me levantamiento. Entregamos temprano por el calor. ¿Hacés tostadita vos? Sí. ¿En serio? Tuki, tuki, montadita, toda la bola. No, sí. Bueno, llegás. Entrenamos y bueno, termino llegando a casa a la 1, así. Comemos con Antonella solo y después de ahí. Dale, hay un. No, comemos, dormir la siesta generalmente. El inocente. Sí. La tele y a las 3 ya. Intruso, ¿no? Es ahora, creo que eso ya que es ahora. No entendí un porongo que están hablando, nada. ¿No? No, acá hay una hora menos. No, ya hay una hora más. ¿Y qué ves? ¿No? ¿Qué ven? Ah, serie, más película. Y después a las 3 arrancamos para buscarlo en el cole y después el entrenamiento. Lunes, martes y. ¿Entrenamiento dos veces? No, los nenes. Ah. Empezaron ahí en el club. ¿Y el peque Tiago está jugando ahí? Tiago juega con lo de 12 años, Mateo lo de 8, 9. ¿Y cómo conseguiste que los prueben ahí en el club? Quedaron ahí. Hace un contacto. Y es que bueno, crack, la vida que su mujer está teniendo en la hermosa Miami Beach es envidiable. Muchas veces, luego de que Messi sale de los partidos con el Inter, van de rumba o van a cenar. Esto solo lo pueden hacer en Miami Beach, al lado de Beckham, por supuesto. Miren, aquí los podemos ver, una de las tantas atenciones del club con su estrella, permitirle ir de rumba o a cenar por la noche, luego de un compromiso. Además, la bella Anto disfruta una vida como si fuera una persona común y corriente. Va todas las mañanas a un reconocido gimnasio de la ciudad. Al gimnasio le dicen el laboratorio de glúteos. Sí, es que con 35 años todavía Anto quiere estar como una veinteañera. Y sí que parece, ¿eh?
Y además en cada partido del club ella va a ver jugar a su amado, por supuesto una vida que también la bella Rocuso quería luego de tantos años en la élite, hermano.